Muy buenas tardes, bienvenidos a una hora de manualidades espectacular. Soy Diana Rodríguez y hoy los voy a estar acompañando para realizar un proyecto que yo sé que a todos ustedes les va a encantar. Vamos a trabajar una serie de materiales con una diversidad de colores, de texturas y vamos a hacer un proyecto en esta ocasión muy lindo, muy creativo, como todos los proyectos que nos trae Arte y Pintura. Así vamos a tener nuestro primer proyecto, va a ser un pez individual en una técnica que vamos a trabajar muy fácilmente, que ahora, más adelante, vamos a conocer de la mano de nuestro invitado del día de hoy, Juan Manuel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy contento de estar acá. Como tú decías, sí, vamos a trabajar en unos proyectos muy, muy originales. Vamos a hacer dos individuales en forma de pescado, han gustado mucho. Hoy vamos a trabajarlos muy diferentes a las formas como los hemos venido trabajando. Normalmente los hemos hecho con escarchas, sí, ¿cierto? Juan Manuel, los o con foil. Hoy vamos a hacer como una mezcla distinta para poderlos lucir en nuestro hogar, en nuestra casa, de la manera más apropiada. Y también nos trae Juan Manuel, en este caso de Arte y Pintura, a su tallerista experta. Vamos a estar con Mónica Ariza en la tarde de hoy. Ella nos va a explicar colores, texturas, cómo aplicarlos. Y bienvenida, Mónica, a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Mónica, bueno, estamos en tus manos. Vamos a ver cómo vamos a aplicar exactamente esta técnica en estos bonitos peces, en estos individuales. Y bueno, para el primer paso de nuestro trabajo del día de hoy, necesitamos nuestra lista de materiales. Mónica, ¿cuál es para el primer proyecto? Básicamente, algo muy importante, el sellador no lo tenemos aquí, pero necesitamos un sellador, un sellador lijable. Esa es base agua. Es esa base de agua, es para dar pues la protección. Vamos a necesitar un gallery color blanco, que es la base de color que debemos tener. Siempre que trabajamos un producto translúcido, es importante que tengamos una base blanca. ¿Qué otro material necesitamos, Mónica? También necesitamos vitrales rústicos de varios colores. Necesitamos rojo, naranja, negro, amarillo, café y el cristal, que es el que nos da el transparente. Sí. Bueno, entonces no necesitamos nada más. Es importante también tener un rodillo y unos pinceles. Bueno, entonces vamos. Entonces, Mónica, ya tenemos nuestra lista de materiales, ya todos ustedes han podido tomar nota uno a uno de todos estos materiales de Arte y Pintura. Y bueno, ya teniendo toda esta información, nos vamos a poner manos a la obra a hacer este bonito pez, este individual, que usted muy seguramente va a poder emprender en la tarde de hoy, aprender muy fácilmente con Juan Manuel y Arte y Pintura. Entonces, Mónica, cuéntanos cuál sería nuestro primer paso. Algo importante, mira, el que vamos a hacer es el anaranjado con amarillo, sí, si lo pueden enfocar. Y está hecho en solo vitral rústico. El día de hoy no vamos a trabajar escarchas. Sí, ya. Es algo importante, ¿no? Solo vamos a trabajar pura pintura y acabado con resina. Ese pececito que tenemos con esas lindas flores que ha gustado mucho porque es un diseño innovador, algo exclusivo, algo que va a lucir muy bien en cualquier decoración y en cualquier hogar y que todos nuestros televidentes muy seguramente van a querer realizar. Y bueno, vamos a iniciar, Mónica, con nuestro primer paso de este primer proyecto que vamos a hacer. Recuerde que hoy vamos a hacer dos proyectos. Este va a ser el primero. Bueno, lo primero que hacemos es aplicar el gallery color sobre la superficie de madera. Esta superficie ya está previamente sellada, ¿no? Entonces es importante aplicar nuestro sellador lijable con un pincel muy bien aplicado, lijamos y con eso es suficiente. ¿Nos sugieres, Mónica, aplicar ese sellador? Ya dijimos que era base agua. ¿Es preferible con un pincel de cerda suave, con un pincel de cerda más gruesa? Con un pincel de cerda suave y con una capa es más que suficiente, porque pues el MDF no tiene tanto poro. Perfecto. Si tenemos una madera de pronto muy porosa, de pronto necesitamos una o dos manos, un poco más, pero eso depende de la superficie. Importante, que sea una brocha plana. Sí, un pincel de cerda suave, ya tenemos indicados que también los van a conseguir en Arte y Pintura, de muy buena calidad, por supuesto, son los aconsejables, y va a ser un pincel plano, dependiendo el número, pues yo recomendaría de pronto un pincel 10, un pincel 12, para que tenga el cubrimiento de la superficie del tamaño, como en este caso, este individual. Bueno, aquí entonces vamos a aplicar el gallery color blanco.
lo vamos a aplicar con ayuda de un rodillo. En este caso, mira, este chiquitín nos funciona perfecto. Muy fácil de aplicar, Mónica. Sí, es bastante fácil. El rodillo lo que nos permite es dejar esa superficie bien homogénea, que no nos queden marcas. Recuerden que vamos a trabajar un producto translúcido como el vitral rústico, y esto lo que hace es que nos va a permitir dejar ver a través del producto que tenemos abajo, en este caso el Gallery color blanco. Entonces, por eso es que debemos dejar muy homogénea la superficie, muy bien aplicado el producto. Con otros materiales de pronto pues no necesitamos tener tan claro el blanco, que nos quede muy cubierto, pero en este caso sí es importante. Bueno, ya saben entonces las recomendaciones que debemos tener para nuestro primer paso. Mientras tanto, mientras Mónica va aplicando esta capa de color blanco, yo les recuerdo la línea en Bogotá donde ustedes se pueden comunicar aquí en directo en nuestro programa Aprenda y Venda. Es el número 287-83-55. 287-83-55. Esperamos sus llamadas para que puedan resolver todas las dudas. Aprovechen que Juan Manuel está aquí, que nos va a hablar de sus productos, cómo utilizarlos, y bueno, para saludarlos, para poderles dar la bienvenida. Como siempre, nos gusta tener ese contacto con nuestros televidentes. Juan Manuel, hablemos un poco dónde pueden conseguir los materiales. Bueno, en las librerías panamericanas, aquí en Bogotá y a nivel nacional, en las comerciales papeleras, acá también, en los almacenes La Gran Manzana, ahora en Pereira, la tienda del arte, que es muy conocido, en Medellín, en Artesanía Rosalba, y el almacén Punto Azul, que es un nuevo distribuidor, Punto Azul, y estamos en Barranquilla en las papelerías El Cid, que es un cliente nuevo en todas las, el Cid está en Barranquilla. Pero son muy conocidas, esas las encuentran fácil en la ciudad. Y también está el Cid de Sincelejo y el Cid de Sincelejo y de Santa Marta. En Santa Marta. Mira, a propósito, sea, tienes cobertura casi que nacional, Juan Manuel. Sí, exacto. Mira, en Cali estamos en Almacén Bitácora. A propósito, la profesora acaba de estar en Cali este fin de semana pasado, ella llegó el martes. Éxito rotundo. Rotundo, en Bitácora, rotundo, tremendo, casi más de 100 alumnos, muchísima gente, fueron de muchas ciudades, muy contentos, llevamos material nuevo, algo que ni siquiera aquí habíamos traído a televisión, o sea, fue totalmente nuevo todo el material, gustó muchísimo. Entonces allá los invito en Bitácora, en Cali, el taller de la señora Janet Olave, allá consiguen todos los materiales y además ellos están capacitados para dictarle las clases con todas estas técnicas, importante. Bueno, Juan Manuel, para las personas que no están aquí con nosotros en Bogotá, ya tú nos diste ampliamente los almacenes a nivel nacional, pueden hacer de pronto, si son pueblos, veredas que quedan cercas a estas ciudades, ¿hacen el envío de los materiales? Sí, mira, nosotros somos fabricantes de todos nuestros productos, es más, no tenemos almacén, solo vendemos al por mayor. Los invitamos a que nos llamen. Nosotros les despachamos, mira, nos pueden llamar, ahí están los teléfonos, pero mira, pueden llamar. Sí, yo te los voy a recordar. El PBX yo lo tengo, mira, es el 482-4866, nos pueden escribir a nuestro correo de ventas, que es arteypinturaventas@gmail.com, y también si quieren ver las cartas de colores o catálogos de esténciles, entran a la página www.arteypintura.com.co. Bueno, algo importante que quiero recordarles es que vamos a estar este fin de semana que viene en Barranquilla otra vez. En seminario. Mira, vamos a estar el jueves 22 de agosto, o sea, prácticamente de hoy en 8, en el almacén Cris Lana. Ya les doy el teléfono de Cris Lana para, aunque la gente ya está pendiente. Mira, la dirección de Cris Lana es en el centro de Barranquilla. O sea, tienen que llamar allá para hacer las inscripciones, separar su cupo. Exacto. Mira, y allá están, vamos a cambiar. Ahora vamos a hacer tela. La vez pasada hicimos lienzos, madera, ahora la gente quería tela. Pues muchísimo mejor, porque van aprendiendo a trabajar todo este tipo de materiales en diferentes superficies, y así van aprendiendo muchísimo más y van implementando y van creando y van formando su empresa. Mira, le voy a dar la dirección de Cris Lana, es en el centro de Barranquilla, la dirección es Carrera 43, número 32103. Ellos son muy conocidos. Les doy el teléfono por si acaso. Mira, 340-4981. Cris Lana en Barranquilla. Allá vamos a hacer
Bueno, dicho, ahí vamos a estar exhibiendo dos juegos de por ejemplo, blusa y camiseta, okay. Blusa y jean. Los conjuntos, muy lindos. Bueno, Juan Manuel, yo quiero pedirte un favor, si nos puedes repetir la dirección y el teléfono despacio para que nuestros televidentes tengan tiempo de tomar nota exacta, que no se vayan a equivocar porque no se pueden perder este seminario, no se lo pueden perder, entonces atentos para tomar esta dirección y este teléfono. Mira, sí, entonces mira, en el centro de Barranquilla, dirección de Crislana en Barranquilla, carrera 43, número 32-103. Carrera 43, número 32-103. El teléfono 340-4981 y le voy a dar un celular 313-219-4579. Bueno, ahí ya quedaron todos con la información. Pueden ustedes a partir de este momento llamar, comunicarse, ir hasta allá, separar sus cupos, alistar sus materiales, porque este fin de semana tenemos seminario de arte y pintura. Y mira, y el viernes, viernes y sábado vamos a estar en el en Centro Arte Papelería. Bueno, Juan Manuel, espérame ahí un momentico, ya te tomo esa información porque tenemos una llamada de un televidente. Gloria, muy buenas tardes, nos llamas desde Bucaramanga. Sí, señora, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Gloria, qué rico recibirte aquí en el programa, me alegra escucharte. Cuéntanos qué pregunta tienes para el día de hoy. Para preguntarle a la tallerista, que yo veo que echó de dos frascos la base, ¿no importa las proporciones o tiene que ser igual proporción? Bueno, Gloria, ya te vamos a responder tu pregunta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te mando un abrazo muy grande y que sigas aquí acompañándonos con arte y pintura en Aprenda y Venda. Gracias. Cuéntanos, Mónica. Bueno, de pronto está un poquito confundida. Sí. Voy a explicarles de nuevo. Entonces, primero aplicamos el sellador lijable, una mano, sí, con un pincel de cerda suave. Perdón. Y una vez tenemos ya seca esa superficie, lijamos, porque esa es nuestra etapa de preparamiento para la madera. Sí. ¿Es incoloro? ¿Es un gel? ¿Es como un gel? Te explico. El sellador lijable. Yo creo que se confunden un poquito porque ven los dos del mismo tono. Lo que pasa es que son base agua. Esto cuando ustedes lo apliquen, este sellador va a quedar traslúcido al momento del secado. Por eso Mónica nos indicaba al inicio del proyecto que íbamos a aplicar una o dos capas dependiendo de la superficie. Cuando ustedes la apliquen, se van a dar cuenta que en el momento del secado, a los 10, 15 minutos, va a tomar un color traslúcido y la madera les va a quedar del mismo tono, tal vez como con un brillito diferente. Y el otro que ella usó es este producto, vamos a mostrarlo aquí en pantalla, que es el que está aplicando, el que aplicó después, que sí es de color blanco, que es la base donde está colocando ahorita el stencil, donde está marcando las flores de nuestro pez. Entonces no vayan a confundir que los dos sean pintura. Uno es sellador y el otro pintura. Es un acrílico, sí. Bueno, estamos entonces, bien, aquí, Mónica. ¿Ahora qué estamos haciendo? Bueno, nuestra segunda etapa del proceso. Entonces ya tenemos nuestro acrílico aplicado con el rodillo, ya está totalmente seco, entonces aquí es importante ya plasmar el diseño que queremos lograr con ayuda de un lápiz y entonces también vamos a usar el día de hoy los esténciles, que tenemos un montón de esténciles, es una herramienta increíble. Entonces, por ejemplo, en el pececito hemos utilizado hojas, hemos utilizado un montón. Esta vez vamos a utilizar unas flores, entonces vamos a poner solamente tres florecitas en lo que nos quepa en la parte superior del pececito. Entonces, perfecto, Mónica. Lo marcamos con el lápiz y eso es todo, aquí ya tenemos casi ya logrado el diseño. Bueno, Mónica, vamos a aclarar rápidamente mientras tú estás haciendo la silueta de este stencil, ¿qué es un stencil? Porque todos los días tenemos televidentes nuevos, afortunadamente, que nos están acompañando y creciendo nuestra audiencia a diario y de pronto no saben qué es un stencil. Brevemente, bueno, ¿cómo sería esto? Un stencil es una herramienta con la que, si no sabes dibujar, por ejemplo, te puedes ayudar, es de un acetato,
de nosotros es bastante gruesa, entonces la pueden manipular muy bien, la pueden... Se puede lavar. Exacto, se puede lavar perfectamente, pues tiene unos orificios en los cuales pues tú lo que haces es o poncear. Sí, aquí yo se las voy a manejar colocar. Diferentes productos, un espatulado, o puedes trabajar inclusive, mira, el lápiz, lo hemos trabajado de diversas maneras, lo hemos marcado simplemente con un ponceador para poder saber dónde va el trazo, o sea, lo puedes manejar de miles de maneras. Hoy estamos haciendo una de tantas formas de cómo podemos utilizar este stencil. Exacto. Entonces, para que así lo puedan preguntar en Arte y Pintura o en los diferentes sitios donde lo van a conseguir, que ya Juan Manuel nos ha dado los datos donde los podemos encontrar. Juan Manuel, nos hablabas de otro seminario que vamos a tener. Exacto. Entonces vamos a estar el jueves de hoy en noche en Crislana, ya les dimos los datos. Y bueno, el viernes vamos a estar en Centro Arte Papelería. Centro Arte Papelería. Papelería, que es también en Barranquilla. Y la dirección de Centro Arte Papelería es Carrera 49B, número 7593. El teléfono de Centro Arte Papelería es 369-2428. ¿Listo? 369-2428. Y también vamos a estar el sábado 24, o sea, vamos a estar dos días seguidos en Centro Arte Papelería. Entonces, el viernes vamos a enseñar a hacer, este proyecto. Sí, señor. Míralo, si lo pueden enfocar. Sí. Este lindo pajarito que está hecho con vitral rústico, pero en una técnica diferentísima a la que estamos haciendo hoy en los pescados. Bueno, pero no les vamos a adelantar mucho, Juan Manuel, porque necesitamos que vayan a conocerlo al seminario. Este lo vamos a hacer el viernes 23 y el sábado 24 vamos a hacer tela. Allá hay otro conjunto muy lindo de una camisa blanca con colores súper modernos y una falda con escarchas, lindo. Los invito a que vayan a ver el mostrario. Perfecto, ¿listo? Juan Manuel. Y con esta información nos quedamos por ahora en este segmento y vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Aprenda y Venda. Bueno, y regresamos de nuestra pausa y ¿qué les parece ese cuadro tan espectacular con esos pajaritos? Pues a mí me parece muy creativo, donde no lo vamos a encontrar en ninguna parte, solamente aquí con los productos de Arte y Pintura con Juan Manuel y nuestra tallerista Mónica, que es una experta en la materia. Y yo sé que ustedes ya deben estar llamando para inscribirse en Barranquilla a estos talleres porque no se los pueden perder. Bueno, aquí tengo, Juan Manuel, los pinceles que vamos a utilizar el día de hoy en nuestro proyecto del pez, que es un individual. Vamos a nuestro tercer paso, ya tenemos el sellador, tenemos la base blanca con acrílico, ya hicimos las figuras con nuestro stencil y ahora vamos a usar estos pinceles que son de cerda suave y vamos a usar los diferentes números de pinceles de los que ya Mónica nos va a hablar. Entonces, Mónica, ¿cuáles son los que vamos a utilizar? Vamos a utilizar... Primera, quiero hablarles, esta es una línea de pinceles que se llama, nuestra marca Lion Brush, este es el Red Point 5, que es un kit de 5 pinceles. En este kit Red Point 5, que a propósito es el que vamos a usar en Barranquilla, hay de todo lo que ustedes necesiten para cualquier manualidad. Entonces, acuérdense, si usted está pintando en tela, en lienzo, en vidrio, Red Point 5 o Estudio 5, pero este tiene de todo. La profesora va a usar pues, los planos y los angulares. Te lo presto, Mónica, para que lo saques. Ya habíamos hablado en el primer segmento de qué tipo de pinceles cuando vimos los materiales que necesitábamos, en este caso por la superficie, y vamos a utilizar un pincel de cerda suave plano. Entonces, vamos a ver, Mónica, qué indicación nos da en nuestro paso a seguir. Bueno, vamos a iniciar con una brocha 3/4 de esta línea. Y entonces vamos a utilizar, ahora sí, ya nuestra pintura protagonista el día de hoy, que va a ser el vitral rústico. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con la carita del pez y para esto vamos a utilizar entonces naranja, algo de amarillo y siempre vamos a acompañar el producto del vitral rústico. Ese es el producto que de pronto se deben comprar siempre
acompañado de los otros colores. Es indispensable para poder utilizar el cristal. El cristal. Es el vitral cristal. Porque es el dito que es como el transparente y es el que nos ayuda como a pastelar un poquito el color, a rebajarlo. Entonces, para que sea un poco más fluido. Más transparente. Para que sea más transparente el tono y no les vaya a quedar como en la misma aplicación como si fuera un acrílico, que va a cubrir la superficie total del proyecto, sino simplemente va a dar ese tono traslúcido que necesitamos en este proyecto. Bueno, entonces con la ayuda de la boquilla que tenemos en el dosificador. Sí, señora. Entonces aquí lo que hacemos es marcar un poco de naranja, marcar un poco de amarillo. Sí. Y marcamos un poco más generoso el vitral. Como una especie de dilusor, podríamos decir. Es más como el que nos genera la transparencia, o sea, sin color. Estos ya tienen color, es de la misma naturaleza y este es transparente. Uh-huh. Ayuda a difuminar el color más fácil. Y bueno, adelgazarlo. Algo importante, fíjense que el ojo ya estaba pintado en el fondo, ¿no? La profesora pintó. Ahí se ve, Juan Manuel, porque si estuviéramos utilizando un acrílico como al inicio, cuando ella aplicó el blanco, acá lo importante es que ustedes ven que queda traslúcido. Se está viendo lo que ella marcó de fondo con el lápiz. No lo estamos perdiendo porque después, cuando esté seco, ella va a hacer la pintura del ojo y le va a dar la textura que debe tener. Bueno, aquí ya tenemos un pequeñito degradé. Aquí vamos en las aletas superiores y en esta chiquita inferior lo vamos a trabajar en un amarillo simplemente. Entonces marcamos aquí. Lo bonito de este producto es que podemos emboquillar. Mónica, una pregunta. ¿Sí? Si yo me equivoco, si yo me salgo de la línea, de pronto no soy muy experta, estoy apenas iniciando en esta técnica de pintura, estoy iniciando con estos productos. Algún televidente que nos está viendo en este momento se preguntará, ¿cómo soluciono si yo de pronto me paso de esa aleta a las flores? ¿Tiene alguna solución? Tiene que ser inmediata, o sea, si te percatas inmediatamente debes de repente tomar un pincel limpio y lo que haces es corregir en la parte en donde te pasaste de una vez y si acaso lo humedeces un poco con agua y ahí ya retiras, debe ser inmediato. Inmediato, sí. Perfecto. Debe ser inmediato porque estamos trabajando traslúcidos, entonces si ya seca, tiene secado más rápido que un acrílico. Sí. Ok, y eso es importante saberlo, Juan Manuel. Cuéntanos, en Bogotá, ¿hay algún seminario que tengamos pendiente? No, por ahora no. Yo quería recordarles entonces que este fin de semana que viene, o sea, el viernes, el viernes 23 y sábado 24 vamos a estar en Centro Arte Papelería. La gente ya lo conoce. Centro Arte Papelería, en Barranquilla. Perdóname, no dije la ciudad. En Barranquilla. Carrera, en Barranquilla. Sí, es el próximo fin de semana, o sea, vamos a estar jueves, viernes y sábado, tres días. El 22... Viernes 22 de agosto en Crislana, el viernes 23 de agosto en Centro Arte Papelería, haciendo el pajarito que mostramos. Sí. Y el sábado 24 de agosto vamos a estar también en Centro Arte Papelería haciendo ropa. La dirección de Centro Arte Papelería es Carrera 49B, número 7593. Regalan nuevamente, Juan Manuel, por favor, un poquito más despacio para darles tiempo a nuestros televidentes para que puedan tomar nota de toda esta importante información. Mira, Carrera 49B, número 7593 en Barranquilla. El teléfono fijo de Centro Arte Papelería es 369-2428. Algo importante, teníamos programado ir al CID también. Sí. Pero este viernes, pero entonces, mira, vamos, como estamos en temporada escolar y son las papelerías, vamos a hacerlo en septiembre. Entonces, nosotros les confirmamos la fecha, pero va a ser la segunda semana de septiembre. Vamos a ir a las papelerías del CID en Barranquilla. Bueno, está pendiente esa fecha por confirmar para que todos estén pendientes. Importante. Bueno, Juan Manuel, pero tú vas a estar arrasando en Barranquilla como en todas las ciudades, pero bueno, Talimega también tiene que estar, tenemos que ir contigo. Sería excelente. Claro que sí, porque tenemos que ir a mostrarle a todos nuestros televidentes la maravilla de cursos, el éxito de arte y pintura en Barranquilla y en todo Colombia, para que podamos hacer ese registro, ¿te parece? Sería muy rico, y sobre todo que allá la gente le encanta, pues todos estos proyectos que hemos hecho les encanta. Y a mí también me encanta, Juan Manuel, tú lo sabes. Mira, quiero recalcarles algo importante que es nuevo. Mira, en Santa Marta
los productos de arte y pintura, todo lo que están viendo acá, se consigue en la papelería. Bueno, hay tres papelerías del CID en Santa Marta. Sí. Pero se consiguen en todas. En todas se consiguen los productos, en las papelerías del CID en Santa Marta. Los invitamos. Perfecto. ¿No? Después de esta invitación, tenemos, Juan Manuel, voy a recibir una llamada de una televidente, un televidente, Deira. Deira, muy buenas tardes, bienvenida a tu programa, Aprenda y Venda. Qué rico tenerte aquí participando en la tarde de hoy. Qué hermosura de proyecto. Ay, me encanta, Deira. ¿Cuál te gusta más, el que estamos trabajando ahorita o el pececito de colores verde? Los dos que tiene ahí al ladito. ¿Te gustan los dos? ¿Y qué te ha parecido la técnica? Fácil, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, dime, ¿tienes alguna pregunta para Juan Manuel o la tallerista? Y doña Jané. Bueno, Jané no nos va a acompañar por unos días porque está de vacaciones, pero voy a estar yo acompañándolos. Espero aquí con todo el cariño, con todo el amor, de la misma manera. Voy a estar aquí con todo el cariño recibiendo sus llamadas, acompañándolo por las tardes. Espero que nos podamos ver, escuchar, que participen, que les guste, que yo los esté acompañando, así como yo lo disfruto. Que Dios las bendiga. Muy amable, gracias por tu llamada, gracias por estar fiel aquí a Aprenda y Venda. Bueno, Juan Manuel, tengo una pregunta de una televidente que nos dejó por interno. Y nos dice si estas figuras, estos individuales, ¿ustedes los venden o tienen que conseguirlo en otra parte? No, sí los vendemos. O sea, ¿sí? Nos puedes llamar a los teléfonos que tú dijiste, ¿no? Sí, al vamos a repetirlos. Tenemos el 314. Sí, 38 20 512. Les voy a dar varios para que si se congestiona las líneas, ustedes los tienen ahí en pantalla, tienen toda la información, pero yo se los voy a ir repitiendo. Ese que dijiste es el de ventas, es el principal, pero mira, también nos pueden escribir al correo de ventas, que es arteypinturaventas@hotmail.com. Nos pueden pedir los pescados, las hojas que tenemos, sí, ¿no? Las hojas que tenemos, despachamos pintura también si quieres, ¿no? Todos los materiales, todo lo que ustedes necesiten, si necesitan kits, si necesitan pinceles, los kits de pinceles por mayor, al detal, todos se los envían, lo único que tienen que hacer es escribir a las redes sociales o comunicarse directamente a la empresa Arte y Pintura, allá los van a asesorar en todo lo que ustedes necesitan y bueno, van a tener siempre precios favorables aquí en Aprenda y Venda. Bueno, Mónica, yo veo que te me estás adelantando un poquito porque aquí estamos dando toda la información importante que nos tiene Juan Manuel. Aplicamos el amarillo, el naranja. Cambiaste de pincel, sí, por uno más pequeño. Por uno más pequeño. El motivo, quiero empezar como a generar texturas. Entonces, si bien los translúcidos también nos permiten hacer este tipo de cosas. Sí. Podemos generar texturas porque dejamos el rastro del pincel fácilmente. Y igual pues también porque es pastoso, ¿no? Él nos permite esa posibilidad. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, a combinar múltiples. Quiero explicarles rápidamente aquí qué vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar el café. Sí. En simultánea, pero ya con otros colores. Entonces, ¿por qué el pincel de esta manera? Porque estamos haciendo como un grabado, mira. Ahí estamos semejando como las escamas, exacto, ¿verdad? Las escamas del pez. Simplemente estoy dejando rodar el pincel de manera que ese es el rastro que me va dejando y estoy dando una similitud de escamación. Y vamos integrando los colores que vienen. Entonces también vamos a trabajar un poquito de rojo sin dejar secar el producto. Sí. Entonces tomamos un poquito de rojo. Fíjate que este producto se puede trabajar de miles de maneras. Entonces lo hemos trabajado emboquillado, espatulado. Sí. En esta ocasión lo estamos trabajando pincelado. Entonces tiene varias posibilidades de trabajo. Esa es la versatilidad de estos productos, sí, ¿cierto, Mónica? Que los podemos trabajar, sí, los mismos productos sobre diferentes superficies, sí, con diferentes pinceles, darles texturas distintas usando los, sí, mismos colores. Entonces, esa es una de las ventajas, ese es uno de los plus que tiene Arte y Pintura, en este caso, con todos sus productos. Aquí ya vamos a trabajar en naranja. Algo importante con respecto al vitral rústico. Sí, Juan Manuel, cuéntale. Es una pintura, como digo, que seca totalmente transparente, como un vidrio,
¿no? Sí, es que rústico. Eso es lo bonito. Es la, entonces, pero nosotros lo hemos usado, hemos venido usándolo en lienzo porque tiene textura. Entonces hemos aprovechado esa textura para trabajarlo como si fuera un óleo, o sea, con relieves grandes, gruesos. La mesa que hicimos hace poquito era gruesísimo, eran figuras de casi un medio centímetro de grueso. Sí. Pero entonces esta técnica es importante para que vean que se puede utilizar plano también. Es que eso es lo bonito. ¿Ves? Plano. Entonces, mire, fíjate, aquí lo estamos usando totalmente plano. La diferencia a un acrílico es que este va a secar como un vidrio, transparente, como un cristal. Sí. ¿Ves? Translúcido. Totalmente transparente, totalmente transparente. Muy bien, y es un efecto Manuel. Muy bonito. Esa es la diferencia que hay entre los dos productos. El vitral rústico seca transparente, el Fashion Gem, que es el otro pescado, no. Ese sí te tapa. Eso lo vamos a ver ahorita en el otro proyecto, Juan Manuel. Voy a recibir a Nubia Salazar, que nos está llamando, nos está acompañando en este momento en nuestro programa. Bienvenida, Nubia, a Aprenda y Venda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Nubia, ¿tú cómo estás? Cuéntame, bien, ¿de dónde me señora, llamas? De aquí de Bogotá, del barrio San Cristóbal. De San Cristóbal, en Bogotá. Qué rico, Nubia. ¿Te gusta el programa? Sí, ay, señora, yo no lo dejo de ver nunca. Ah, eso y está más muy bien. Cuando Juan Manuel está ahí enseñando todo eso, sí. La profesora me ha dicho, es que son fantásticos todos. Eso me encanta, me gusta que tú estés, que estés divirtiéndote, que estés aprendiendo, que estés pasando una tarde agradable aquí con nuestro programa y con los invitados que tenemos todos los días. ¿Tienes alguna pregunta? No, yo para felicitarlos por todas esas manualidades que nos enseñan y que son fabulosas y para mandarle saludos a la señora Janel. Bueno, con mucho gusto. Nubia, yo le haré llegar tus saludos con todo el corazón y para ti hoy te mando un beso muy grande a nombre de la señora Janet y en el mío un abracito, muchas gracias por estar siempre ahí fiel a Aprenda y Venda y a todos nuestros talleristas. Un abrazo. Bueno, nuestro número de contacto se los voy a recordar donde ustedes se pueden comunicar aquí en vivo con nosotros si quieren tener alguna pregunta, alguna duda, si quieren hacer un comentario, así como Nubia, el caso que nos llama ahorita a saludarnos, el número de contacto es 287-83-55, línea nacional gratuita 01-8000-11-51-15. Muy fácil, aquí vamos a estar conectados con Juan Manuel, nuestra tallerista Mónica y Aprenda y Venda. Por ahora vamos a ir a una pequeña pausa y ya regreso con ustedes. Bueno, y regresamos aquí a Aprenda y Venda con estos fabulosos proyectos que nos ha traído hoy Juan Manuel y Arte y Pintura con nuestra tallerista invitada hoy, Mónica, experta en estas técnicas. Voy a entrar con Mónica de una vez porque vamos a terminar este primer proyecto y enseguida nos vamos a ver nuestro segundo proyecto del día de hoy. Mónica, ¿cómo vamos a terminar entonces este proyecto? Bueno, aquí estamos terminando de poner las bases, entonces vamos a poner en las florecitas, en el stencil de florecitas que pusimos arriba, sí. Vamos a poner el naranja. De hecho, lo que hemos venido haciendo es trabajar el vitral de colores en diferentes tonalidades, en las diferentes zonas del pescadito, sí. En los diseños, en las aletas, en el fondo y en la parte de la cara. Entonces, ya una vez tenemos todas las bases, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro proceso que es emboquillar, es decir, ya pasamos del pincel a la boquilla. Entonces, o sea, vamos como a delimitar cada parte, cada zona, las florecitas, el ojo, la boca, las aletas, como para darle ese toque final. ¿Cómo lo vamos a hacer, Moni? Entonces, mira, es importante tener en cuenta que debemos, bueno, ya tener la visualización de lo que vamos a hacer. Sí. Y entonces vamos a empezar a trabajar todo lo que es el borde en negro, ¿sí? Con el rebordeador. ¿Este? Entonces, sí, vamos a trabajar entonces un vitral rústico en negro
Y vamos a hacer todos estos detallitos así, súper delineados. Perdón, acá se me fue una gotota. Bueno, pero eso es importante, sí, que nos suceda, Mónica, porque muy seguramente en la casa nos va a suceder eso a todos. Seamos entonces, expertos, vamos a principiantes. Retirar. Recuerden que este producto lo se debe retirar con rapidez. Entonces, con agüita. Con agüita. Esa base de agua, ¿no? Pero ya después seca muy, muy fuerte. Sin miedo, mira cómo tan fácil que Mónica hizo la corrección, mira, simplemente algo, con agüita. Algo importante recalcar, normalmente siempre el delineado lo hemos hecho con Fashion Gem negro. Hoy la profesora lo está haciendo con vitral rústico negro. Eso es importante, porque ahí tenemos la versatilidad que hablábamos de los productos que tienes, Juan Manuel. La diferencia es que, bueno, se parecen muchísimo, ¿sí? Es un poquito más brillante y tiende a ser traslúcido, pues, el vitral rústico negro. Pero hoy estamos bordeando, haciendo el delineado con vitral rústico negro, no con Fashion Gem negro. Importante. Ok, eso es importante, esa aclaración. Todo entonces, el límite, entonces nos vamos... a manera de rayitas o de puntos continuados, vamos haciendo todo este tema del diseño. Entonces podemos trabajar el negro delimitando, pero también podemos trabajar algo como algún color contraste que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, si queremos generar una textura color sobre color, naranja sobre el pincelado mismo del pétalo, por ejemplo, también lo podemos lograr acá. Entonces lo que hacemos es jugar un poquito color sobre color. Si te fijas, sí, pincelado es más suave, pero ya con la boquilla nos va a demarcar un poco más. Perfecto, Mónica. Eso ya es ir dejando volar un poco la imaginación. Sí, claro que sí. Es delimitando porque el negro en todo caso enmarca todo. Sí. Y el color un poco emboquillado nos va a dar un poco ahí más lo de tenemos fuerza. Exactamente en este momento en pantalla, Mónica, sí, donde ven el detalle de lo que tú estás explicando ahorita del rebordeador. Ahí ustedes ven las flores, cómo se les ve el tono oscuro, sobre todo en la parte central, en sus pétalos, las aletas, cómo va delimitando absolutamente todo y va dando una forma muy bonita, muy real y muy novedosa a este proyecto. Mónica, te invito para que empecemos a hacer nuestro segundo proyecto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces aquí... Lista de materiales, Mónica, vamos a dejar este por aquí a un ladito. Bueno, mientras tú vas alistándote. Vamos a cambiar de material... Hablábamos del vitral rústico que seca transparente, ¿no? Entonces, esto es todo el proceso que venimos haciendo. Vamos a hacer otro proceso que es muy similar, pero entonces es como un espatulado trabajado con el pincel en grueso. Y estos sí van a secar un poco más sólidos, es decir, no van a ser transparentes y nos van a permitir. Vamos a traer Fashion Gem. Sí. Ahora vamos a trabajar el mismo proyecto, la misma silueta, un mismo pez, pero con materiales diferentes. Y recuerde lo que nos dice Mónica, vamos a tener un secado diferente. Bueno, entonces para esto vamos a necesitar un acrílico blanco, en todo caso de base. Sí. También nuestro sellador lijable. O sea, siempre que trabajemos madera, importante tener el sellador. Los dos primeros pasos van a ser igual que la anterior. Exactamente. Y entonces lo que vamos a cambiar es el material. En el caso, el Fashion Gem, que es un bordeador multiusos. Lo hemos trabajado como acrílico, entonces tenemos este que es el cereza neón, tenemos amarillo neón. Sí. El naranja. Naranja. Violeta. Verde neón. Azul, rojo y blanco. Y blanco. Igual, si ustedes quisieran aumentar mucho más la gama o si quisieran minimizarla, pues lo pueden lograr. A mí esos me encantan porque todos son muy vibrantes, ¿no? Le van a dar una tonalidad muy bonita a nuestro pez y que de por sí los peces son como en esas tonalidades como iridiscentes que van en esos colores. Exactamente. Entonces, voy a explicarles un poquito el proceso que no hicimos anteriormente, y es aplicar un poco el gel para que de pronto un poco que entiendas. El sellador lijable. El sellador lijable. Bueno, aquí vamos a aclarar un poco las dudas que tenían al inicio de nuestro programa sobre la aplicación del sellador lijable, que recuerden que también lo encuentran en Arte y Pintura junto con los juegos de pinceles, todos los materiales que hemos trabajado el día de hoy, incluyendo el pez, también lo vamos, el proyecto en madera. Vamos a aplicarlo. Mira, como, Mónica. Fíjate que con la brocha 3/4 suave del kit del que veníamos trabajando. Sí. Y fíjate que es un producto translúcido, o sea, en su primera etapa de pronto se ve en blanco, pero una vez seca va a quedar transparente. Se ve como un poco lechoso. Exacto. Entonces una vez tú ya lo pones en toda la superficie, lo dejas secar muy bien. Sí, señora. Y entonces allí es donde lijas con una lija de grano suave.
y nos va a quedar muy suave la superficie, lista para poderla trabajar. Pues ya después de esto, entonces el mismo proceso, aplicamos con el rodillo el acrílico blanco, entonces aquí ya nos queda súper, súper blanco. Y entonces voy a explicarles el diseño aquí rápidamente. Sí, señora. Entonces aquí ya tenemos seco nuestro proceso y entonces vamos a disponernos a dibujar. Entonces acá con el tema de los peces hemos hecho múltiples diseños. Sí. De hecho nos hemos arriesgado con hojas, nos hemos arriesgado con cosas más simples, con texturas. De hecho hemos hecho varias cosas con un simple molde. Entonces ahí podemos hacer un montón de cosas, ayudándonos obviamente con los stencils. En este caso no vamos a hacer un stencil, vamos a hacer un ejercicio un poco más libre. Sí. Sí. Entonces vamos a marcar siempre la cabecita. Aquí de repente vamos a empezar a jugar un poco una línea derrumbada, así como no muy derecha. Aquí vamos cerrando las partes y vamos a buscar aquí una letica. Entonces aquí vamos interpretar como muy bien, Mónica. Ahí ya es un diseño más libre porque pues los pececitos también no son realmente muy geométricos. Entonces, mientras nuestra tallerista va haciendo su diseño y va empezando a trabajar, recuerden que aquí en este proyecto estamos utilizando Fashion Gem. Fashion Gem. Y Juan Manuel nos va a recordar nuevamente, despacito, todos esos datos que necesitamos tener a la mano, importantísimos, imperdibles, para poder asistir a los seminarios en Barranquilla. Cuéntanos, Juan Manuel, bueno, por favor. Bueno, vamos a estar el jueves 22 en el almacén Crislana, que es en el centro de Barranquilla. Ya les voy a dar el otro rápidamente. Perfecto. Crislana. Mientras almacén tanto, Crislana, vamos aquí lo, mira, carrera 43. Sí. Espérate, perdón. En la carrera 43, número 32-103. Carrera 43. Número 32-103, en el centro de Barranquilla. Vamos a estar el jueves 22 de agosto haciendo tela. Miren, ahí hay cuatro proyectos, son dos juegos completos de blusa, jean, blusa, pantaloneta, muy bonitos. Eso va a estar increíble. Trabajados con las pinturas de tela, que son diferentes a estas, sí, pero con escarcha, algo muy llamativo, muy moderno, algo que ustedes pueden hacer y de verdad ponérselo y quedan como con ropa de diseñador. Yo las he hecho, Juan Manuel. Yo creo que tú has visto mis camisetas. Me gusta mucho trabajarlas sobre fondo negro. Sí. Porque da, con toda esta gama de colores, da un aspecto y un resaltan bastante. Entonces, la invitación para que aprovechen estos seminarios, estos cursos de Juan Manuel, que en realidad son fantásticos. ¿Dónde más? Y espérame, mira, y después, Juan, vamos a estar el viernes 23 de agosto. Sí. En el almacén Centro Arte Papelería, y el sábado 24 de agosto también en Centro Arte Papelería. El viernes vamos a hacer el proyecto en un lienzo de los pajaritos neones, y el sábado 24 vamos a hacer un juego de ropa muy lindo también, muy llamativo, una camisa con fondos violetas, con escarcha violeta, láser, escarchas grandes. Una falda de jean lindísima con escarchas. Entonces los invito a Centro Arte Papelería. Llamen, les voy a dar los teléfonos fijos. El teléfono fijo de Centro Arte Papelería es 369-2428. Este es uno de los fijos. ¿Sí? Otro fijo de Centro Arte Papelería, 368-5268. La dirección de Centro Arte Papelería en Barranquilla es carrera 49B, número 7593. Perfecto, Juan Manuel. Esos son todos los datos que tenemos para que ustedes se inscriban. Y voy a recibir una llamada de una televidente, Juan Manuel, en este momento. Elizabeth, muy buenas tardes. Bienvenida a Aprenda y Venda. Sí, buenas tardes. Quería felicitarlos por el programa tan lindo. Me fascina el de arte y pintura porque siempre enseñan cosas muy lindas y muy fáciles de hacer. Y pues quería preguntarle a doña Mónica que por favor si es tan amable de decirme cómo hago para pintar el cartón, o sea, cómo se utiliza las pinturas para que pinten en cartón. ¿Te gustaría hacer este pececito en cartón, Elizabeth? Sí, cómo se pinta el cartón. Perfecto, Elizabeth, ya enseguida nos va a contestar Mónica.
Te agradezco la llamada, muy amable por estar aquí, siempre pendiente de Aprenda y Venda, de nuestro invitado del día de hoy, Arte y Pintura. Mónica. No, muy fácil. Tan sencillo como trabajar el MDF. De hecho, el MDF viene siendo un polímero que se trabaja muy similar al cartón, o sea, tienen partículas muy similares. De hecho, aquí ya hemos trabajado el cartón paja, lo hemos trabajado inclusive exactamente con esta técnica. Mira, en cartón se trabaja idéntico. Sí. Bueno, es igualito. Sí. O sea, bueno, imagínate, pronto la duda de que como el cartón paja o el cartón, digamos, de una caja normal, tipo de esa cafecita, mira, de pronto, como es más porosa, como de pronto absorbe más la humedad de la pintura, pueda cambiar un poco. ¿Sucede o no sucede? No, para nada. Lo que pasa es que, mira, aquí sí recomendamos aplicarle un fondo blanco, ¿cierto? Ah, perfecto. Al cartón. Siempre. ¿Cierto? Sí, no hemos, digo, si hay un cartón poroso, Mónica, no he hecho la prueba, pero Mónica, ¿se pudiera sellar el cartón con sellador lijable? Se podría, sí, también. Se podría, sí, le pueden aplicar una capa de sellador lijable al cartón, como si fuera madera, lo lijan y le echan la capa blanca. Ya de ahí en adelante es igual, es facilísimo. Igual. Bueno, mira, lo hemos hecho en, ¿sabes en qué? En esas bolsas de papel, esas bolsas de, ¿cómo es? Como de papel craft que venden, sí, bolsitas, como para regalos. Pueden comprar la bolsita. Y trabajan como igualito. Bueno, es más, pues, ahí sí recomendamos, por ejemplo, los diseños hacerlo, no por el cable de fondo, sino el diseño hacerlo directamente con el fondo del cartón, que es ver el color así café. Y con los esténciles, porque ahí se ve rústico. Una bolsita de esa de papel craft, no le ponga fondo. Hagan los diseños con colores vivos, con vitral rústico o con fashion, sin ponerle fondo, y se ve súper rústica. No necesitan nada más. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias, Mónica, por contestar esta pregunta de nuestra televidente. Y bueno, por ahora nos vamos a una pequeña pausa aquí en Aprenda y Venda. Ya regresamos. Bueno, y regresamos de esta corta pausa aquí a Aprenda y Venda para terminar este proyecto. Último segmento donde vamos a ver cómo vamos a finalizar este PES, nuestro segundo proyecto del día de hoy. Entonces, Mónica, cuéntanos cómo vamos a terminar. Bueno, nada, aquí ya lo que vamos a hacer entonces es buscar de pronto otra paleta de color. Ya venimos con las gamas de los verdes, de los fríos, y ya nos vamos un poquito hacia los cálidos. El verde es verde neón y el amarillo es amarillo neón. Exacto, es verde es verde neón y el amarillo amarillo neón. Entonces vamos a poner de pronto un poquito ya de cerezas. Entonces, por ejemplo, aquí para la aleta, para contrastar un poco. De hecho, ustedes pueden, aquí está libre este proceso que ustedes podrían estar incluyendo los colores que quieren. Algo importante es lo que está haciendo la profesora, es que mira, no tiene ningún misterio lo que está haciendo. Está aplicando, difuminando, aplicando la pintura en cruz, en X. Sí, es muy libre, fácil. Es muy libre el trabajo. No, en realidad no hemos hecho nada, no aplicamos stencil, nada, solo delineamos los ojos, la cara y las aletas, no más. De resto, sí, fíjese, ahí lo estamos viendo, Juan Manuel, en pantalla, es ya muy el libre. Proyecto terminado. Es muy libre, muy fácil de hacer, puede trabajarlo un principiante, puede trabajarlo los niños, pueden trabajarlo las personas adultas mayores. Es una pintura que no es tóxica, una pintura que pueden tener libremente y que va a rendir. Algo importante, si ustedes se dan cuenta, mira, la pintura tiene textura y se deja difuminar facilísimo. Sí. Algo para tener en cuenta, por ejemplo, con el Fashion Gem, prácticamente no necesitan extender ni diluyentes. Esta pintura resbala suavecito, se mezcla entre sí. Sí, miren, muy fácil. ¿Pueden ver, de observar trabajar la profe cómo trabaja de fácil? Mónica, una última pregunta. Sí, cuéntame. Cuando esto seca, ¿deben usar algún tipo de laca spray para proteger o no hay necesidad? Pues mira, este es un material tan versátil que inclusive está diseñado para la ropa. Sus inicios fueron diseño para ropa. Entonces, si tú quisieras dejarlo así, no necesitarías ningún tipo de recubrimiento. Perfecto. Juan Manuel, datos de contacto, por favor. Pero mira, algo importante con respecto al acabado. Los dos que trajimos tienen la resina cristal encima. Okay. Entonces, fíjate, la resina cristal. Y datos de contacto datos finales. Datos de contacto, mira, finalmente, Juan. Yo les Manuel. Recuerdo, mira, que nosotros somos fabricantes, vendemos al por mayor a todo el país. Si ustedes tienen una papelería, un almacén de arte, nos pueden llamar a nuestro celular de ventas, ¿sí?, que es el 314-382-0512. Sí. Nos pueden escribir a nuestro correo de ventas, que es arteypinturaventas@hotmail.com. Despachamos a todo el país.
Y si son profesores, también tenemos descuentos para profesores de perfecto, todo el país. Llámenos. Bueno. Claro que sí, van a estar atentos a inscribirse a los cursos, a llamar a la empresa para solicitar toda la información de estos bonitos productos. Mónica, yo te agradezco muchísimo. A ti, un proyecto gracias. Muy lindo, muy fácil de trabajar, unos colores espectaculares, vibrantes, como me gustan a mí. Y bueno, Juan Manuel, agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Como siempre, con estos materiales muy chéveres. Y espero verte en Barranquilla, ¿no? Ojalá, yo creo que sí. Bueno, Juan Manuel, así quedamos, así terminamos nuestro proyecto del día de hoy. Todos mañana, invitadísimos, la cita que vamos a tener todas las tardes aquí, 3:30 de la tarde en punto. Aprenda y venda. Y la invitación, como siempre, para que continúen pegados aquí de toda la programación de Teleamiga. Feliz tarde, los quiero mucho.